rabia. Clínica Keloid. Por lo que he analizado, estos sujetos son una buena opción. No tienen deudas bancarias, están convencidos y quieren creer en nosotros. Ya sabes, la idea de tener una franquicia de resorts de cirugía plástica es lógica. Es una de esas ideas magníficas e inevitables. Los bancos no tendrán problemas en aprobarnos cuando nos vaya bien. Pero te diré algo. A la primera queja de la asociación médica, al primer llanto de ética profesional, el banco se retirará y nos dejará en la bancarrota. Sé que no te preocupa el financiamiento, Dan. Creo que no te agrada la idea. Nunca lo he negado. No me quiero convertir en el coronel Sanders de la cirugía plástica. ¿Por qué no? Me encanta la idea. Nos pasamos. No nos pasamos. Recuerdo esa granja. ¡Nos pasamos! La granja está después de la ruta 12. Nosotros debimos haber girado en la ruta 11. No recuerdo esa granja, papá. No nos pasamos. Sé exactamente dónde está la granja. Si detuvieras este vehículo un momento para ver el mapa, podría mostrarte que... ¡Está bien! Ambos tienen razón. Estoy equivocado. Retrocederemos y llegaremos. ¡Maldición! No debí vender la camioneta. Mira, Bob. ¡Cielos! Iré a decírselo a los demás. Doctor Keloid, es una emergencia. ¿Qué ocurre, Steve? Hubo un accidente de motocicleta muy cerca de la clínica. ¿Debería ir con la ambulancia? Sí, claro. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Hablar con tres de los más grandes inversores en el país y decirles... Oye, Steve, ¿sigues ahí? Sí. Bueno, espera un segundo, iré contigo. Te veré abajo. Pero, Dan, tenemos que tomar decisiones importantes. Tú y Murray pueden decidir todo. Asegúrense de que la decisión me guste. No me mires así, es tu esposo. ¡Bob! ¡Regresa! ¡Bob! ¡Ten cuidado, Bob! ¡Quédate ahí! ¡No te acerques! Enciende la sirena. Vamos. Ah.
Hay una mujer en la motocicleta y un hombre del otro lado. Oh, por Dios. ¿Sigue sangrando? Mucho. El hombre tiene una fractura en la mano, un hombro dislocado y una contusión. Lo podemos enviar al hospital general, pero ella necesita una cirugía ahora mismo. No somos un hospital, pero no hay otra opción. ¿Cómo está su pulso? Estable. Yo diría que le queda una hora de vida y el hospital general está a 3 horas de camino. Ella nos necesita. ¿Viste eso? ¿Así funciona? Oh, ¿qué habrá ocurrido? Vayamos a ver. Debe ser grave. Vamos, vamos, apresúrense. Oh, por Dios. Vamos, levántenla. Apresúrense, no queremos perderla. El hombre de ahí tiene una contusión, un hombro dislocado y una fractura. Denle Demerol si se despierta. Está bien, doctor Kelly. Bien, llevémosla directamente al quirófano. El doctor Carl, ¿está preparado? Estamos listos, doctor. ¿Qué está pasando? Escuché que fue un accidente. Pues deberían cubrirla con algo, ¿no crees? No creo que funcione, Dan. Todavía no la viste. No tengo que verla. Los injertos de piel jamás se han usado internamente. Podríamos hacer que desarrolle cáncer, ¿no lo crees? Oh, vamos, podemos monitorearla, Roxy. No tiene nada que perder, en serio. Edgar, ¿cuándo podré ver a Rose? No será pronto. ¿Por qué no? Cielos. ¿Acaso la maté? Está luchando. Sé que todos están familiarizados con los injertos de piel tradicionales, pero lo que vamos a hacer es algo diferente. Les explicaré mientras lo realizo. Quitaremos trozos de piel de los muslos de la paciente y lo haremos siguiendo el procedimiento estándar. Sin embargo, antes de aplicar los injertos en las áreas dañadas de los pechos y el abdomen de la paciente, los trataremos para que sean morfogenéticamente neutros. Y los llamaremos injertos de piel neutros. Cuando el tejido de los muslos es tratado, pierde sus características. Ya no es tejido de piel de los muslos. Por ejemplo, si lo injertamos en una mejilla quemada, no sería piel de muslo con el color y la textura de esa piel. Se desarrollaría como tejido facial. En otras palabras, el tejido de piel neutral tiene una gran capacidad de formar cualquier parte del cuerpo humano que sea necesaria. Debo añadir que existe la posibilidad de que se formen carcinomas cuando estos injertos son usados internamente. En este caso, usaremos una técnica de cirugía plástica para compensar la falta de equipos médicos adecuados. ¿Podemos tratar esos injertos de piel aquí, doctor Keloid? No, doctor Carl. Congelaremos los injertos y los enviaremos al Instituto Sperling. Tendremos que mantener a la paciente en este quirófano hasta que nos los envíen. Sé que será un desafío para todos, pero debemos hacerlo. Un mes después. Cuidado intensivo, solo personal autorizado. Su cuerpo está en completo estado de shock. No podemos trasladarla a un hospital en la ciudad. Pero los injertos funcionan.
Hemos monitoreado los injertos internos electrónicamente. Y hay señales de que se están expandiendo bien en la cavidad abdominal. Creo que su casco evitó que tuviera daño cerebral, pero no lo sabremos hasta que despierte. ¿No hay forma de saberlo antes? Hart, ¿qué quieres que te diga? No existe la magia. Hice todo lo que pude. Puedes venir y visitar a Rose cuando quieras. Por favor, créeme. Te llamaré personalmente. Apenas Rose muestre signos de recuperar la conciencia. Cuando te vi ingresando a la clínica, no pensé que estarías aquí hablando conmigo hoy. ¿Y tu mano? Está sanando bien, creo. Debo ir a una revisión esta tarde en el Hospital General. Ahí sabré si está bien. Pero tendré los clavos en mi hombro durante un mes. No me molestan, pero es raro sentirlos. Sí, la última vez que me operé las orejas podía sentir las incisiones. Pero después de un tiempo uno se acostumbra. Sí, supongo que sí. Hola, Lloyd. Hola. ¿Cómo estás? No me quejo. ¿Preparado para la siguiente? Será un rejuvenecimiento de párpados. Te ves muy bien. Gracias. Debemos irnos. Tengo una manada de inversores esperándome. Nos vemos. Está bien, nos vemos. Adiós. Espero que alguien te ayude a bajar todo eso. Mi espalda me está matando. ¿Qué harás con todo eso? ¿Fundar un basurero? Rosy, cariño, ya cálmate. Necesitas ese suero, te mantiene viva. ¿Qué estás todo haciendo? Estará bien. ¿Estamos bien? No soy Hart, Rose. Hart volvió a Montreal, te está esperando. Soy Lloyd, soy su amigo. Hart está en Montreal esperándote. Supongo que fue un mal sueño. No creo que haya sido un sueño. Tú y Hart tuvieron un accidente en la motocicleta. ¿Accidente? Sí. Está sangrando mucho. Llamaré al doctor Kelloyd. No te vayas. Estoy bien, lo juro. Solo tengo frío. Y tú eres cálido. Escucha, debería ir... Ay, abrázame. Por favor. Me muero de frío.
Cielos, esto se siente... Oye, Rosy, no sabes dónde estás, ¿cierto? Ay, cielos. Escucha, esto es muy extraño. ¿Estás segura de que...? ¡Ah! Yo creo que me corté con algo. ¿Tenías un cuchillo ahí? ¿Sí? ¿Quién es? ¡Ayuda! ¡Oh, por Dios! ¡Ayuda! ¡Santos cielos! ¿Qué te ocurrió? No lo sé. No puedo recordar nada. ¿Estabas sonámbulo? ¿Es posible que te hayas caído afuera y regresaste sin despertar? Lo dudo. Nunca antes me había pasado. Trae algunas vendas y un par de esponjas. Esta herida no está cerrando. Le daremos coagulantes para que se forme una costra. Enseguida, doctor. ¿Ahí te duele? No puedo sentir nada. ¿No puedes? No siento nada en mi lado derecho. Solo siento un cosquilleo extraño. Doctor Keloid. Maxim quiere verlo. ¿Qué? ¿Justo ahora? Dijo que era importante. Está en el pasillo. Ok. Escucha. Creo que nuestro amigo sufrió un infarto. Debería ir al hospital general. Pero antes de que se vaya, quiero que tomes una muestra de sangre de la herida para hacer algunas pruebas. Luego Steve puede llevarlo a la ciudad en una ambulancia. Asegúrate de que se lleve mucho plasma. Y no le des coagulantes hasta que el hospital le practique algunos exámenes. Entendido, doctor. Bien, Maxim, ¿qué ocurre? Me dijo que mirara a los alrededores para ver si encontraba cómo se hizo esa herida. Pero no encontré nada, no hay sangre. Nada. La enfermera Rita me llamó. No toqué nada, doctor. La policía querrá examinar la habitación justo como la encontré. ¿Vendrá la policía? Bueno, el señor Walsh intentó violarla mientras estaba en coma. Es común que eso ocurra. Quizá estaba ebrio. Los injertos están sanando muy bien. Judy Glasberg, ¿qué haces aquí? Papá piensa que mi nueva nariz no es muy diferente, así que me haré otra cirugía. Le dije que se veía exactamente igual a la suya y él me dijo que por eso debía cambiarla. ¿Qué lees? Me aterra saber sobre qué trata.
¡Salgan de ahí! Veamos, ¿qué tenemos aquí? Hola, dulce señorita. ¿Qué estás bebiendo? ¿Viniste para protegerte del frío? Tengo algo que puedes beber. Y no es whisky, preciosa. ¡Qué linda! Tienes sangre en la boca. Sí, te gusto, ¿no? Sé que te gusto. Oye, Lloyd, ¿a dónde vas? No puedes irte. Digo, aún no saben por qué. Sigue sangrando tanto. El sangrado ya se detuvo. Estoy bien. ¿Ya estás bien? ¿Y tu brazo? Está bien. ¿Está bien? Si la enfermera viene a verte, yo le diré que estás en el baño. ¿Te parece bien? Fantástico. Cuídate mucho. Sí, tú también. Lléveme a Camelford. Después le diré a dónde ir. Clínica Keloid. Pensé que todos dormían. ¿Te importa si entro contigo? He estado acostada por mucho tiempo. Me duele todo el cuerpo. Me alegra que estés aquí. Creo que es hora de que salga. Se me arrugó la piel. Oh, no. Aún no. Aún no me has dicho tu nombre. Judy Glasberg.
Así que le dije al sujeto que no dejara que su esposa le hablara así. Señora, ¿está bien? Se ve enfermo. ¿Quiere que me detenga? ¿Hola? Hart, escucha. Estoy en problemas. Debes ayudarme. ¿Rose? ¿De verdad eres tú? ¿En dónde estás? ¿Estás bien? Hart, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Escucha, debes venir rápido. Debes venir a buscarme. ¿Rose? Dime qué ocurre. ¿Estás bien, Rose? ¿Rose? ¿Qué ocurre? Ven conmigo. Demonios, ¿cuál es el número de ese lugar? Doctor, debe venir a ver esto. Terapia intensiva, solo personal autorizado. Creo que me gustaría hablar a solas con ella. Está bien. Rose, soy el Dr. Kelloyd. Dan Kelloyd. Estoy aquí para ayudarte, cariño. Doctor. Calma, tranquila. Estarás bien. Rose, te prometo que no hablaremos de nada que te incomode. ¿Está bien? Bien. Lo primero que debo hacer es revisar tus injertos de piel, ¿está bien? No. ¿Qué ocurre, Rose? ¿Sientes dolor? No. Cuéntame. Es la única forma de descubrir lo que te ocurre. Soy horrible, doctor. Estoy loca. Y soy un monstruo. Escucha, Rose. No hay nada que no podamos arreglar si sabemos la causa. Ahora, ya basta de juegos. Haz lo que te digo. ¿Ya es suficiente? Muy bien. Eso es. Eso es. Mira a la papa. ¿Ves cómo la papa ama el tomate? ¿Puedes creerlo? Disculpa. Hola, ¿quién es? ¿Qué quiere? ¿Sabe qué hora es? Hola, Murray. Detesto tener que molestarte a esta hora, pero me estoy volviendo loco. No hay problema, yo estaba despierto con el bebé. ¿Qué ocurre? Recibí una llamada de la clínica. ¿Sí? Era Rose. ¿Quién? Mi novia Rose. Se supone que estaba en coma, ¿no recuerdas? Ella dijo que estaba en problemas. Quiere que le ayude, quiere que vaya a buscarla ahora mismo. Escucha, Hart, probablemente está asustada y confundida. Dime algo, ¿ya llamaste a Dani a su oficina? Sí, no contestó. Le dejé un mensaje. Está bien. Te diré lo que haré. Yo voy a llamar a Dani a su número privado y le diré que Rose despertó y te está llamando a esta hora. ¿Está bien? Escucha, pasaré por ti en una hora. E iremos juntos a la clínica. ¿Te parece bien? Está bien, Murray.
Te lo agradezco mucho. Bien, no hay problema. Nos vemos pronto. ¿Esto te duele? No, no duele. ¿Cuánto tiempo llevas despierta, Rose? ¿Lo sabes? Un par de días. ¿Te sientes débil? Me siento fuerte. Me siento muy fuerte. Rita me dijo que no dejabas que te pusiera el suero intravenoso de nutrientes. ¿Por qué? No lo necesito. Me hace enfermar. No lo entiendo. Es tu única fuente de alimento. No lo es. No lo ha sido desde hace días. No desde ese hombre. ¿Hombre? ¿De qué estás hablando? Le mostraré. Medio pollo a la barbacoa para llevar. Sí, señor. Medio pollo a la barbacoa para llevar. Y, ¿no quiere nada más? Oh. Señor, ¿sabía que está sangrando? Ah, no es nada. ¿Tuviste una noche dura? Ah, no puedo recordarlo. Aquí está tu orden, Sam. Creo que esa es mi orden, amigo. Dije que es mi orden. ¡Tengo que comer! ¡Tengo que comer! Escucha, no golpeo a nadie con anteojos. ¡Cálmate! ¡Oye! ¿Estás seguro de que quieres hacer esta? Luis y yo podemos hacer la cirugía solas. Sí, yo estaré bien. Estás muy pensativo esta mañana. ¿Eso es una cortada? No, estaré bien, estaré bien. Escalpelo. Esponja.
¿Quiere que haga las suturas, doctor Keloid? Necesito algo para cortar, Roxanne. ¿Quiere que le dé las tijeras? Sí, tijeras. Ahora. Tijeras. ¡Dan! ¡Basta! ¿Acaso enloqueció? ¡Ya basta! Rita, Rita, está loco. Está loco. Está ¿qué? Matándolos a todos. Espere, ven conmigo, cálmese. Debemos hacer algo. ¿Quién? Ven. ¿Luis? ¿Preferirías que fuera un policía y te arrestara? ¿Que fuera un doctor y te examinara? ¿O que fuera un abogado y te defendiera? Esas son tus opciones, Claire. El hombre, que tenía 43 años y se llamaba Fred Atkins, de Camelford, enloqueció esta mañana durante una discusión por comida y mordió a la mesera en el brazo. El hombre fue retenido por un conductor de camiones y por el cocinero del lugar, pero murió por causas desconocidas antes de que llegara la policía. Las autoridades sanitarias sospechan que puede ser un caso de rabia y han vacunado a todos los involucrados. Ahora, después de esta breve pausa comercial, hablaré. Este es el lugar que mencionan en la radio. Pronto serán cosas del pasado. ¿Quieres ir a comer? No, no tengo hambre. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿En dónde? El lugar está lleno de policías. Ah, tienes razón. Oh, cielos, no. ¿Qué ocurre? Es Rose, están aquí por ella. Algo le sucedió a Rose. Carl, cálmate, no habrá tantos policías solo por eso. Debe haber ocurrido algo. Bien, Murray, apresúrate, vamos. Oye, tranquilízate, Hart. ¿Aquí? ¿En dónde está el doctor Keloid? Gracias por venir. Esto es una pesadilla. Estoy buscando a mi novia. Es una paciente de la clínica. Estaba aquí anoche, pero al parecer nadie sabe dónde está. Hay una joven en el sótano. ¿Quieres ir a verla? ¿Se llama Rose? No lo sabemos, no preguntamos. Vamos. Dile a mi jefe que estoy en el sótano. Ya regreso. ¿Es usted el socio del doctor Keloid? Sí, así es, soy su socio. Yo... Venga conmigo, por favor, con permiso. ¿Bill? No, debes ir, Murray. Yo no puedo ir, ya lo vi. Señor Siper, por favor. Mis hombres fueron mordidos. Las vacunas van a matarlos. Creo que nos arriesgaremos y esperaremos que no se enfermen. ¿Cómo está, doctor? Espere, dijo que los mordieron. ¿Qué los mordió? Eso. ¿Qué? Adelante, mírelo. Cielos. Necesito que confirme la identidad de este hombre. ¿Es el doctor Daniel Keloid?
Vamos, no la verás ahí parado. ¿Esa es Rose? No. No, no es Rose. Oye, Rose, ¿quieres un poco? Es una hamburguesa. Es deliciosa. Me gustaría probarla. ¿Estás seguro? Deliciosa. ¿Estás bien? Es la última vez que como en ese lugar, qué terrible. ¿Está bien? Vamos, vomita todo. ¿Estás bien? Muy bien. Coloca tu brazo aquí, te levantaré y te colocaré en tu asiento. Pediremos una sopa en la próxima parada, ¿está bien? Con cuidado. ¿Pasa algo? Amigo. ¿Qué? Yo solo... Cielos, me quedé dormido. Yo estaba conduciendo. Cielos. Está bien. Sabemos que muchos de ustedes toman pastillas para permanecer despiertos. Gracias. Pero la próxima vez intenta escoger un mejor lugar para detenerte. Es peligroso. Sí, gracias, lo haré. Lo siento. Sí, está bien, buen día. Hola, ¿a dónde va? Montreal, ¿a dónde va usted? A Montreal. Genial. ¿Sabe? Pensé que jamás regresaría a casa. Ministerio de Salud. Cambio. Repórtese de inmediato. Todas las unidades al lugar. Claude Lapointe, Ministerio de Salud. Vea mi identificación. ¿Qué ocurre? Lo siento, oficial. No puede pasar a menos que quiera quedarse. Todo el lugar está en cuarentena. Creemos que es una epidemia. Hola, ¿Mindy? Quiero que exhale justo ahí. Sí, soy yo. ¿Cómo estás? Y esta luz. Genial. Escucha, imaginé que Rose te llamaría. ¿Sí? ¿Ya lo hizo? ¿Te llamó? ¿Irá a tu casa? Vaya, increíble. Debe exhalar justo aquí, ¿entiende? Ah, no creerás lo que está pasando aquí. Solo exhale. Es una locura. Sí. Bien, escucha. Cuando llegue a tu casa, dile que debo permanecer en la estación de policía de Camelford por 48 horas. Escucha, cuando llegue, asegúrate de que no se vaya. Está bien. Ok, Mindy. Adiós.
Ese es su camión. Oye, ¿has visto a Eddie? Su camión está aquí, pero no puedo encontrar a ese bastardo. Creo que lo vi ahí adentro. No se veía bien. ¿A qué te refieres con eso? Eddie siempre se ve bien. Se veía enfermo. Tenía náuseas. ¿Qué demonios sucede? ¿Acaso somos un hospital? ¡Oye, Eddie! ¿Estás ahí? Malditos conductores. No son confiables, son... ¡Oye! ¡Oye! Los expertos en salud dicen que consideran que este brote de una nueva cepa de rabia es el peor de este siglo. En la estación de policía de Camelford, Cathy Draper habló con el jefe de ministro de salud de Quebec. Les diré lo que sabemos. Esta no es una enfermedad simple como la influenza o algo así. Ya han habido muchas muertes por este brote en esta pequeña área. Y el problema principal es que no sabemos qué es. ¿Está diciendo que no es un brote de rabia? No estoy diciendo eso, aún no estamos seguros. Creemos que es una nueva cepa de rabia porque tiene algunos síntomas que nosotros y que la comunidad del cuidado de la salud no reconocemos. Dígame, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, el periodo de incubación de esta enfermedad es breve, quizás 6 u 8 horas como máximo. Eso es rápido, mucho más rápido que la rabia. Luego, la víctima... comienza a sudar, a temblar y tiene espuma en la boca. Eso no es raro. Lo que sí es raro es que la víctima que contrae esta enfermedad reacciona violentamente y muerde a los demás. Después de esta fase entra en un profundo coma y luego en todos los casos conocidos muere. Es extraño, muy extraño. ¿Qué consejo le daría a los televidentes? La enfermedad se transmite por la saliva porque la saliva es muy contagiosa. Entra en heridas abiertas y cortes y causa un contagio inmediato. ¿Es decir? Es decir que no dejen que nadie los muerda y si eso sucede, encuentren a un doctor que pueda administrarles la vacuna. Escuché que mencionó a la peste negra antes de salir al aire. ¿Esta enfermedad es similar? A veces exageramos mucho cuando nos enfrentamos a algo nuevo. ¡Sorpresa! No, ¡sigo estando viva! ¡Oh, ven aquí! ¿Tienes algo ahí que pueda interesarme? Creo que comenzaré a enloquecer. Estos son documentos muy interesantes, solo hay que aprender a interpretarlos. ¿En serio? No puedo pensar con claridad, creo que solo actúo por inercia. Ay, cielos. No puedo creer que estén muertos. George, demonios, ¿acaso no entiendes lo que te digo? ¡Alto ahí! Siéntate en el piso y pon las manos sobre tu cabeza. Entren en la celda, obedezcan la orden. Apártense, voy a entrar. ¡Vamos! Le habían administrado la vacuna. Lo mordieron en esa clínica de cirugía plástica y fue el primero en ser vacunado. Las vacunas no sirven de nada en este caso. Rose, ¿a dónde vas? Solo quiero salir a respirar aire fresco. Oh, Rose, por favor, perdóname. No he sido buena anfitriona. Oye, ¿por qué no te quedas? Debe haber algo en mi refrigerador que pueda ofrecerte. No, Mindy, gracias. No es eso. Solo quiero ir por aire fresco.
Caminar por las calles es una nueva experiencia para mí. Ah, puedo acompañarte si quieres. No, no, no. Tú quédate aquí y termina lo que estás haciendo. No tardaré en volver. Está bien, Rosie. Yo... Si te sientes mal, no dudes en llamarme. Está bien. Lo haré. No te preocupes. Bien. Hermoso. Sí. Mi primera experiencia fue como un mal viaje. Me decepcionó mucho. Eso les ocurre a muchas jóvenes. Me tomo el amor en serio, ¿sabes? Puedo verlo. Gracias a ti soy libre. Mi sueño se hizo realidad. Y la realidad es como un sueño. Me gusta mucho estar contigo. Desearía que fuera eterno. ¡Despierta! Debió haber sido un sueño. No quiero despertar. Esto no es un sueño. Mira eso. Lo siento, no quería tocarte. ¿Tienes a quien llamar? Creo que sí, ¿por qué? ¿Quieres que me vaya? Bueno. No. Disculpa por molestar. ¿Y bien? No lo hiciste a propósito. ¿Quieres echarme? No fue a propósito. Me quité el abrigo y te toqué por accidente. Lo siento. Me gusta mucho venir al cine, pero los hombres me acosan. Estoy un poco paranoica. Te propongo algo. Iré a tu lado y me sentaré. Todos pensarán que estamos juntos. Y así podrás ver la película. Son palabras fuertes. Solo pido que me des palomitas a cambio. Solo me impresionan. Ok. Te veré en la fiesta. Vamos. Nos veremos pronto. Sí, iré a la fiesta. ¿Crees que podamos pasar tiempo juntos? Ya sabes, haciendo algo divertido. ¿En serio? ¿Eso quieres? Solo si tú quieres. Sí, me gustaría. Perfecto. Te invito a cenar esta noche. Pero estaré ocupada hasta tarde, hasta las 8. No hay problema. Nos vemos luego. Adiós. Adiós. Si tan solo pudiéramos huir. A otro lugar, lo sé. Podemos soñar, reír, compartir el silencio. Me gusta cómo piensas. Es mi mayor sueño. Nadie lo aprecia. Yo sí lo aprecio. Sé que soy inocente, pero siempre he sido así, creo. A mí no me pareces inocente. Nunca había visto algo así. Me decepcionó mucho. Debes descansar mucho para sanar. Deja tu mente en blanco. Vivimos hipócritamente. Aplaudimos la verdad y no nos atrevemos a ser auténticos. Despreciamos esa verdad. Bueno, al final, ¿qué estamos buscando? La felicidad.
pero en nuestros términos. Voy a salir, Rosie. Dejé la cafetera en la estufa. Apágala cuando salgas, ¿está bien? Está bien. Adiós. ¿No vas a desearme suerte? ¿Te sientes bien? Solo limpio mis dientes. Adiós. Buena suerte. Gracias. Nos vemos luego. Creando la realidad de Salomón. Discúlpeme, señor McLaren, pero creo que el alcalde debería tomarse esta epidemia más en serio. La ciudad es una máquina compleja, señor Lapointe. Necesita atención constante. El alcalde lo escuchará, pero no es prioritario. Tomará tiempo. Clark, ¿por qué nos detenemos? Lo siento, señor. No podemos pasar. Hay un camión. ¿No hay nadie aquí? ¿Tendremos que dar la vuelta? Oh, ahí viene alguien, señor. Clark, baja la ventana y pregunta por qué bloquean el camino. Quizá están en huelga. Ten cuidado. Sí, señor. ¡Oh, cielos! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Ah! 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 Hablamos con el director de la Organización Mundial de la Salud, que acaba de llegar de Inglaterra, para hacerse cargo de todo lo relacionado a este nuevo brote de rabia. Doctor Gentry, ¿realmente cree que debe ser aplicada la ley marcial? No creo que haya dudas de que debe ser aplicada la ley marcial en la ciudad de Montreal ahora mismo. Es necesario. Ya se ha establecido que las víctimas de esta enfermedad, que no es la rabia, a pesar de que puede estar relacionada con ese virus, las víctimas de esta enfermedad no pueden recibir tratamiento porque presentan un comportamiento muy violento y ningún tratamiento ha revertido los síntomas. Entonces, lo que está diciendo es que las personas que contraen la enfermedad no pueden ser... Lo que estoy diciendo es muy simple. Y puede que no sea muy agradable de escuchar. Dispararle a las víctimas es el único tratamiento que tenemos disponible. Si las encerramos, eventualmente entran en coma y fallecen poco después.
Tenemos una vacuna que creo. Eso no fue lo que yo había escuchado. Además, yo creo que infectados con la enfermedad. Vamos, Murray, apresúrate, Rose me está esperando. Espera, no me presiones, ya nos vamos. Ya pueden irse. Adiós, Mary. Nos vemos. Todos los que reciban esta nueva vacuna tendrán un nuevo certificado plástico para que puedan circular. Los televidentes no deben salir de casa a menos que sea necesario. Y recuerden que si deben hacerlo, deben tener su certificado de vacunación. La policía, la armada y los militares pueden exigir que lo muestren. ¿Tienes las llaves? Gracias. Recuerden mantener los vidrios arriba y cierren las puertas durante su estadía en la ciudad. Quizás ya no puedan infectarse, pero la vacuna no los protegerá de los enfermos. Cuídense. Muchas gracias. Está bien. Cuídense. Lo haremos. Bien. Art, sube al auto. Tiene espacio para salir. Sí. ¿Puedo retroceder? Hola. Mira la cámara. Hola. ¿Te importa si me siento? No me importa. La Navidad es hermosa, ¿no lo crees? ¿Fumas? ¿Cigarrillos? ¿Qué? ¿Quieres uno? ¿Tienes fuego? Para encenderlo. Le pediré cerillos a ese sujeto. Ya regreso. ¿Tienes fuego, amigo? ¡Ya basta! ¡Detente o dispararé! ¡Ayuda! ¡Alto! ¡Alto! ¡Corran! ¡Deténganlo! ¡Alto! ¡Corran! No vas a creer lo que me ocurrió en el metro hoy. Todos están enloqueciendo. ¿Saliste a la calle? ¿Ya te vacunaron? No. No puedo salir. No puedo salir. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te sucede, Rose? Cielos. No puedo. Bien, no te preocupes.
Yo estoy aquí y voy a cuidarte. Esta crisis ha sido catalogada oficialmente como una epidemia por los miembros de la Organización Mundial de la Salud. El primer ministro se negaba a declarar un estado de emergencia, pero tal como nos informan nuestros oyentes, la ley marcial ha sido declarada en Montreal. Sí, por acá. Sí, puede pasar. No veo que tenga certificado de vacunación. ¿Puedo pasar? ¿Podría pasar por este lado, por favor? Bien, gracias. Es el procedimiento normal. Tomará 3 minutos. No sentirá dolor. Debe vacunarse y luego le darán el certificado. ¿Lo entiende? ¿Lo entendió? Está bien, gracias. Está bien, gracias. Vaya hacia allá. Lo siento, no tiene certificado. No puede pasar por aquí. Debe pasar por este lado. Deténganlo. Lo siento, señor. No puede pasar. Oiga. Lo siento, señor. No lo toque. No tiene certificado. Por favor, no, no interfiera. No puede hacer eso. Salga por ese lado. ¿Cuánto tiempo nos van a hacer esperar aquí? No puedo creerlo. Esto parece una guerra. Escucha, Hart. Quiero ir a mi casa primero. No estaré tranquilo hasta saber que todos están bien ahí. Cuando lleguemos, te daré las llaves de mi auto y podrás buscar a tu novia, ¿sí? Sí, está bien. Escucha, solo avísame cuando llegue, ¿sí? Sí, está bien. Oye. Escucha, creo que es una buena idea que traigas a Rose de vuelta, solo hasta que todo se calme. Sí, eso haré. Oye, Murray. Sí. Gracias por el auto, en serio. Cierra las ventanas y las puertas. Está bien. Nos vemos pronto. Te llamaré. Cecil. Hola, Cecil. Estoy en casa. Cariño. Cariño, estoy en casa. Hola, Cecil. Hola, cariño. Cariño. Cecil. Cariño. Cariño, ya llegué.
¿Cecil? Cariño. Demonios. Estarás bien, Rosie. Debes descansar mucho para sanar. No pienses en nada. Deja tu mente en blanco. Vamos a un mapa y encontramos que la enfermedad tiene un lugar específico de origen. ¿Cuál es? El lugar es la clínica Keloy de cirugía cosmética, que está a pocos kilómetros de Camelford. Podemos ver con claridad cómo logró esparcirse desde ahí, incrementando el número de casos con mucha rapidez. Ahora, este patrón, si lo contrastamos con las estadísticas, indica que hay una fuerte posibilidad de que haya un factor especial que haya estado incrementando los contagios. ¿Se refiere a un portador? Bueno, no quiero alarmar a nadie, pero sí. Alguien como la infame Mary Tifoidea. Alguien que porta la enfermedad y la transmite, pero es inmune a ella. ¿Y cómo se generó la enfermedad en la clínica Keloy, Dr. Gentry? Bien, Jack, no veo a otro.
salir. Será peligroso para ti. Mindy, no quiero que seas tú. ¿Por qué? Por supuesto que seré yo. ¿No confías en tu mejor amiga? Te cuidaré bien. Ay, me duele todo. Siento que me duelen las entrañas. Bien, sé exactamente lo que necesitas. Necesitas un largo y caliente baño. Te relajará y ya no sentirás dolor. ¿Eres tú? La culpable de todo esto. ¿De qué estás hablando? Tú eres la portadora. Has matado a cientos de personas. Tú no sabes lo que estás diciendo. Sigo siendo yo. Solo soy Rose. ¿Solo eres Rose? ¡Ya no eres Rose! ¿Qué te hicieron en esa clínica, eh? ¿En qué te convirtieron? Tengo que consumir sangre. Es todo lo que puedo comer. Y no es mi culpa. ¡Es tu culpa! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Rose, ya basta! ¡Suéltame! Rose, esto debe tener una cura. Escucha, iremos con la policía. No. Rose, iremos al hospital. Eso no funcionará, solo déjame en paz. No. No. Rose, vuelve aquí. Lo siento, déjame, no te vayas, espera. Déjame en paz. No. Espera, escucha, Rose, escúchame. Espera, escúchame. Tienes razón, tienes razón. Lo resolveremos juntos. Lo resolveremos. No. Hola. Te he visto por aquí, ¿no es así? Solía vivir en este edificio y aún me envían correspondencia. Yo soy amiga de Mindy Kent. Se suponía que nos veríamos, pero creo que no está.
Hola. Art. Soy yo. Me alivié poder hablar contigo. Rose, ¿dónde estás? ¿Te encuentras bien? ¿Te lastimé? Escucha, debemos estar juntos. Por favor, dime dónde estás. Bueno, lo que dijiste me lastimó. Me asustó. Me asustó porque me di cuenta de que quizá tienes razón. Si tienes razón, y si soy la portadora, eso significa que asesiné a Mindy. Asesiné a muchas personas. Rose, no pienses en eso. Así que decidí hacer un pequeño experimento, solo para demostrar que estás equivocado. ¿Lo ves? Aún no hay esperanza. Así que encontré al compañero ideal para mi experimento. Es un hombre normal y sano. Y tomé su sangre. Solo un poco. Y me encerré con él en una habitación. Y me quedaré aquí hasta asegurarme de que siga sano. Y así sabré que no fui yo quien comenzó todo. Rose, escucha, debes salir de ahí de inmediato. Eso es un suicidio, ¿lo sabes? Escucha, ¿no puedes hablar conmigo solo un momento? No tardaré mucho, solo hasta que me asegure. Por favor, ¿no puedes acompañarme en la llamada? Solo un momento. Hart, por favor, escúchame. Hart, yo no. No. Rose, debes salir de ahí. Escucha, solo levántate y deja el teléfono. Sal de inmediato. Debes correr lo más rápido que puedas. Debe haber otra solución. Podemos resolver no, esto de Hart, otra forma. No. Estás tranquilo. Bien irracional. Escucha, no Rose. Puedo. Hart. Rose. Rose, Hart. ¡Tengo miedo! ¡Sal de ahí, Rose! ¡Hart! ¡No! 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 ¡No!